Bueno, muy bien, 11 y 21, por supuesto ustedes saben que en este programa hay libertad de expresión a través del Twitter, arroba Milagros Leiva G, y a través de la página de Facebook, No Culpes. Y en Twitter ya pues está el fuego cruzado, ¿no? Hay quienes te acusan de lobista, que tú eres pro conga, pro yanacocha, pro mineras, pro plata, pro oro, pro todo. Todo, todo, pero todo para mí. Todo, bueno, no sé si todo para ti. Imagínate. Dicen. Ya, pero que tú eres una gran lobista. Uh-huh. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno. A ver, yo soy abogado y yo he trabajado gran parte de mi vida en recursos naturales. Yo empecé mi carrera en el gobierno, saliendo de la universidad, en el Ministerio de Energía y Minas. Y yo tengo mucho conocimiento de estas materias vinculadas a recursos naturales. Más que minería, yo, si tú me dices cuál es mi especialidad, yo te diría, yo soy un abogado que sabe de electricidad y sabe de gas. Eso es lo que yo sé. Uh-huh. Sí sé de recursos naturales. Y sé mucho de concesiones, este tipo de cosas, ¿no? Y he participado en muchas de las concesiones que se han hecho en el país con mucho orgullo y de las cuales yo creo que la gran mayoría han sido buenas. En el tema del lobby, pues realmente nosotros los abogados abogamos pues por nuestro cliente, por eso nos llamamos abogados, ¿no? Entonces, abogado que no aboga no es abogado, ¿no? Pero Yanacocha, a ver, si fueras bueno, hoy día abogada de Yanacocha, no lo soy. Yo sé, ¿qué le dirías a Roque Benavides y a Santa Cruz? O sea, hablen con la gente, no se pasen, ¿qué les dirías? Bueno, definitivamente Yanacocha pues es un problema serio, es un tema complicado y yo creo que Yanacocha es una empresa que podría haber hecho las cosas mejor, que ha tenido muchos problemas que no han tenido que ver con ellos, pero que se les han imputado. También el tema de chorreo de mercurio de Choropampa, yo lo vi directamente en el ministerio, yo estaba en ese entonces en el Ministerio de Economía. Y el tema del mercurio de Choropampa es un proveedor que se le chorrea el mercurio y hay toda una leyenda por la cual a la gente había esta leyenda que decía que iba a salir plata de la tierra o algo por el estilo. Bueno, pero recogían entonces, los niños y la gente del mercurio, justamente por eso, ¿no? Y ya, de ahí pues, pero estuvo, yo que la minera no compro nada, ¿no? Espérate un ratito, pero estuvo mal llevado. Y realmente yo creo que Cajamarca es un lugar, yo he hecho un estudio para el Instituto de Ingeniero de Minas, que me contrataron hace años de varias minas, entre ellas Yanacocha, y realmente Cajamarca es un muy difícil. Yo creo que en Cajamarca falta muchísima comunicación, falta confianza, falta crear ese tejido entre que las partes puedan confiar una y la otra, ¿no? Estoy de acuerdo, pero ¿fue pecado mortal, sí o no, que Yanacocha comprara el mercurio derramado? Yo creo que lo que tú tratas es de recuperar el mercurio, y si lo tratas sí, de pero recuperar... pero a costa de que campesinos o de niños y jovencitos estén agarrándolo. Yo tengo entendido que la cosa era más bien retirarlo de la gente que ya lo tenía. Yo ese tema del mercurio en ese detalle, es primera vez que lo escucho así. Yo lo que sí había escuchado es que lo habían recogido por esta leyenda que había habido, etcétera, sí, etcétera. Claro. Y ahí Yanacocha lo trata de recuperar, no sé si Yanacocha o el proveedor, no tengo la menor idea de quién fue. En cualquier caso, este tipo de cosas son desgracias. Que no, de las cuales debemos sacar una lección, una lección de comunicación, una lección de tranquilidad, una lección de ponderación. ¿Y tú crees que la minera que ahora enfrenta tantos problemas, en fin, no ha sabido comunicarse, no ha sabido establecer yo creo que definitivamente deben haber tratado, pero que realmente no se ha logrado, porque si se hubiera logrado habría claridad en las cosas. Y ojo con un tema, acá hay un elemento que está faltando, que es que el gobierno tiene que gobernar, por eso se llama gobierno, pues, ¿no? Al gobernar el gobierno tiene que decir su palabra y los ciudadanos tenemos que creer en nuestro gobierno. Sí, nosotros claro, no para algo ser, lo han elegido. No puede ser pues que tengas, no creas en el estudio de impacto ambiental, entonces pides hacer pericia. Vienes a hacer pericia, vienen los tres peritos, te dicen lo que debe ser. Ah, no le creo a los peritos porque seguramente han estado comprados. Pero yo tengo otros peritos, pero oye, ¿qué es esto? O sea, ¿a quién le crees? Tú tienes que vivir en ley, tienes que vivir en algún estado de derecho y tienes que tratar de hacer las cosas bien porque realmente no podemos vivir en la ley de la selva, eso es lo peor para todos. Entonces, si hemos elegido al señor Humala y lo hemos elegido por 5 años, vamos a tenerle que dar la oportunidad de que gobierne por 5 años. Estoy de acuerdo, así no hayamos votado por él o hayamos tenido una posición pero él distinta, es el presidente de 30 millones de peruanos. Del Perú. 30 millones de peruanos. Y así es como hay que tomarlo. Pero, ¿qué pasa? O sea, si tú no eres capaz de reconocer la victoria de otros, está fundido. Pues. Bueno, y entonces, antes de ir a la pregunta de las AFPs, el presidente Ollantumala, digamos, iba a utilizar una, bueno, en fin, no, iba a decir so far, so good. No, iba hasta ahora.
hasta ahora. Sí, hasta ahora. Te iba a decir, digamos, hasta el momento, ¿te parece que está haciendo las cosas bien? ¿Te parece que está a medio motor? ¿Te parece que le falta acelerarse, como dicen algunos? ¿Te parece que está pasmado, como dicen Mulder? A mí me parece que comunica muy poco. Que comunica muy poco, que la gente quiere ver más presidente, que probablemente la gente no quiera ver tanto presidente como era Alan García, pero definitivamente quiere ver más presidente. ¿Y a Nadine la quieren ver? Bueno, es una situación complicada, ¿no? Porque no hemos tenido una experiencia de una esposa tan visible y sobre todo una persona tan activa y con tanta opinión política y con tanta opinión en los temas complejos en los cuales su esposo, el presidente, no está opinando tanto como ella. Ajá. Entonces yo creo que ese es un tema delicado y yo creo que los peruanos quieren ver más al presidente. ¿Y tú también pides cambio en el gabinete, Cecilia? Porque ya cambió 14 ministros, ¿ah? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que los gabinetes deben ser estables, deben durar lo más posible. ¿Por qué? Porque los ministros, desafortunadamente en el Perú, por esta pésima costumbre de no respetar al funcionario público, cambian para abajo también. Cambian viceministros, que son su gente de confianza. Cambian, en muchos casos, directores generales. Entonces, lo que hay es un reacomodo y un inicio de aprendizaje. Uh-huh. Es de locos lo que pasa. Claro, en el y además imagino que demoran un montón en aprender. Pero además, claro, porque nadie respeta al funcionario público. Pues sí, entonces, pues, acá barres con todos. ¿Y por qué a ti nunca te votaron? Bueno, eso pregúntale a mi jefe, todos me quisieron, todos me adoraron, todos trabajaron felices conmigo y a ninguno lo conocí de antes. Me decía que eras tremenda, así chanconísima. Bueno, alguna vez le pregunté por ti. Bueno, dijo que mientras jugaba, esto es una broma, ¿no? Mientras él jugaba, llamaba, Blume, ¿todo está bien? Y no, te era decías, muy gracioso, correcto, porque él decía que él no tenía por qué. O sea, leí el periódico en la mañana y después no tenía por qué enterarse más de las noticias, porque si algo pasaba yo se lo iba a decir, y era verdad. Ahora, yo nunca le daba malas noticias, menos de noche, o sea, trataba de hacer las cosas más o menos bien. Y hablando de noticias, ¿no vas a tener o no un programa en la televisión? No, yo tenía un programa en la radio, que lo tuve un año, y que fue una experiencia inolvidable, porque realmente la radio es maravillosa. Pero tú sabes que yo acabo de firmar contratos para Canal N, ¿no? Entonces siempre pido cuál es la cifra, porque la gente que viene es muy cara, pues, entonces voy a ver... Es demasiado. No, el programa de televisión para ti. Eres cara, ¿no? Mira, yo soy media actriz, pues, de familia de actores, ¿no? Ricardo Blume es hermano de mi papá. Por supuesto. Entonces, ¿te gustaría actuar? Esa parte histriónica. No, nunca he actuado. Es lo más actual lo que estoy haciendo ahora contigo. Que estás actuando conmigo, Cecilia Blume. Por supuesto que estoy actuando, yo no soy así. Soy mucho peor. Dios mío, ¿qué es esto? En mi cara pelada me estás diciendo que... Me estoy portando perfecta. ¿Ves? Hasta se me está cayendo el cuidado, ten cuidado. Sí, ya, claro, sí. No, espérate, ¿dónde está la cosa? Los micros. ¿Para qué has dicho que estás actuando conmigo? El micro. Se le cayó el micro. El micro. Estamos con problemas serios. No. Recoge el micro. Pero ¿actuarías con Jason Day o no? No. Chivolo. Muy chivolo. Ah, muy chivo. Pero sí, yo no te estaba diciendo que ibas a tener una escena... No, de ningún digo, tipo. Podrías actuar como, no sé, pues la jefa, la profe, no sé, ¿no? La teacher.